Bienvenido al canal más loco de toda la red. Roles aparte. Bienvenidos a Roles Aparte, un día más en el día de hoy, chavales, y tenemos Clan Wars con la Escuela Española de StarCraft. Aquí presentes, aquí todos, soy Sebas, Diplodocus en el momento de StarCraft 2, y para todos vosotros va a iniciar hoy. Muy buenas, Pivo, ¿qué tal? La gente va empezando otra vez a entrar, otra vez a iniciar esta pedazo de partida de Clan Wars. Y esta vez, chicos, esta vez toca la Escuela Española de StarCraft 2 contra Platinum Heroes. Ya un conocido, ¿vale? Y bueno, y simplemente decir antes de nada que nuestro compañero Zanulf, aquí el jefazo de los casters, vendrá nada en un ratillo por tema de trabajo, está tardando, así que bueno, no le echéis mucho la bronca cuando llegue, eso es. Y bueno, y veremos a ver si nos empiezan a invitar ya, pues ya, por supuesto, empiezan a invitar ya. Y bueno, y rápidamente vamos a decir esta partida, estas alineaciones que va a haber hoy. Se enfrentará como en primer lugar Tassat VS Hydra de la escuela de StarCraft 2, y Tassat por parte de Platinum Heroes. Y bueno, sobre todo que es Protoss contra Terran. Vamos a ver cómo sale la partida y van generando aquí un poquito la discordia. No, discordia, hombre. Vamos a decir que... A ver, un segundo. Y bueno, eso, pues ya sabéis, mientras vamos esperando un poquito los inicios de la partida, estamos aquí con Tassat con un nivel de MMR de Diamante 1, 4053, Protoss contra Hydra, que perdió una pedazo de partida, que es Diamante 3 con 3553, así que es un luchador, es un rival fuerte, fuerte, fuerte el que vas a tener hoy. Eso es, chavales. De nada. Y bueno, mientras tanto está Manny Pacman ahí. Muy buenas saludos, Manny Pacman. Muchas gracias por entrar. Y bueno, otra vez a la gente, a Zumolita, Zumito, Zumito. Rico, rico. Y ya empezamos la partida, chavales. Aquí estamos. Esta pedazo de partida en el que se va a enfrentar aquí por parte de los héroes Tassat, Protoss. Ahí va. VS. Nada. VS. Aquí Hydra de los Escuela Española StarCraft 2. Madre mía, una partidaza. Terran contra Protoss, TVP. Veremos a ver algo rico, rico y chulo seguramente. Así que esperaros lo mejor. Y sobre todo las partidas, que ya estamos en unos niveles que está héroe bastante bien a la hora de jugar y de aniquilar completamente. Me voy a poner un ratillo rápidamente. Ahí está, así para poder leeros un poquillo. Y mira, ya empieza aquí con este primer pilón aquí por parte de Tassat. Vamos a ver, le va a hacer un proxy. Vas a que tipo proxy le quiere hacer. Mientras tanto empieza a scoutear, como viene sabido por Hydra un poquito, que la scoutea a estos niveles vienen muy bien, porque si no sabes lo que tiene tu rival, no sabe nada. Oye, en los leaks no he visto el de OnlyFans. ¿No tienes? Tengo un OnlyFans muy rico, rico, pibón. El otro lo mando por privado. Pero ya sabes que yo siempre cobro. Qué crack, por Dios. Y bueno, Tazo por su parte está movilizando aquí un poquito. Vamos a ver, ya empieza a sacar el acceso. Y ya sabe un poco lo que tiene, aunque le pasa un poco raro porque le falta algo. Y aquí está poniendo ya el núcleo cibernético, aunque va a pensar que va un poco retrasado, ¿no? En ese sentido. Está metido aquí, está eso, acceso. Vamos a ver cómo lo genera ahora mismo por su parte lo que sería Tassat. Aquí empieza a seguir, aunque ya se ha ido. Y ya sospecha algo, empieza a escautear un poquito por los lados, porque ha visto ese... Ahí está, la acaba de encontrar muy bien por parte de Hydra, que ya sabe lo que tiene. Y bueno, veremos a ver.
Sobre todo es que era jefe de todo el mundo. Muy buenas, Manny Pacman, otra vez. Hola, hola, hola. Hola, 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 por aquí. Mirad, aquí está. Me tiende aquí este Reaper para poder quitarse en medio este pilón y que deje de generar más fanáticos. Aunque es imposible porque le acaba de hacer el punto de salida. Ahí, amigo, ahora mismo. A Hydra por parte. Ahí, oh, qué bien, está haciendo volar. Vamos a ver si esos VC consiguen hacer sus trabajos y empieza a retrasar un poquito. Porque recordemos que los Reaper tienen muy poca vida. Y veremos a ver cómo empieza a morizar. Muy bien por parte, ya está. Y se está el que se lo va a comer completamente. Mientras tanto empieza a una base, aún sigue. Esto es muy peligroso. Se va a arriesgar mucho. Se va a hacer un olín. Veremos a ver cómo lo hace. Porque ahora me está metiendo la segunda, la natural. Aquí Hydra. Y veremos a ver si no le genera nada. Tendré que ir a por el VC un poquito para hacer daño. Aunque ya le he hecho daño. Aquí está. Completamente ese fanático haciendo su trabajo. Mientras tanto tiene que sacar algo más de infantería, que sin esto sería la mierda. Espero que gane la escuela. Sí, esperemos también que gane la escuela. Eso es Manny Pacman, cacho, tío. Muchas gracias, Manny, sí, espero que gane. La verdad, y veremos a ver. Mira, acaba de cancelar. Uf, se está poniendo cada vez un poco cuesta arriba a este hombre. Cuesta abajo, perdón, por parte de Hydra, porque como le quite este supli, lo tiene bastante difícil. Y empieza, se acaba de quitar. Esto puede ser un GG rápido, veremos a ver cómo lo consigue. Pero vamos a empezar a molestar un poco los Stark. Vamos a ver si consigue esos ciclos, tiene que salir. Esa empieza a sacar ya aquí los marines. Esta vez el búnker se ha equivocado al ponerlo un poco. Veremos a ver cómo empieza a movilizarlo. Está ahora mismo en suplay Hydra. No es de sacar suplay, no tiene nada. Esa sea con todo. Esta es la partida de su vida. Veremos a ver si empieza a hacer daño. Eso está que empieza a movilizarse por detrás. Madre mía, se tiene que ir corriendo. Esto puede ser GG por parte de los héroes. Pero vamos a decir con su ayuda, el ciclón, Dios de la vida, estamos aquí. Veremos a ver si sigue y empecé a expandir. Y muy bien, acaba de defender, acaba de meter el supply por parte. Y giraos, qué bien. Aquí empieza a mover. Y bienvenida la gente que ha entrado. Estamos en la Clan War de la escuela UC Platinum. ¡Héroe, chavales! Un PVT. Veremos a ver cómo sigue. Y por su parte está un poco con ventaja ahora mismo Tazat. Veremos a ver cómo lo recupera, porque ya tiene que plantar aquí la segunda natural, que la natural que está cross-silent. La tuve que cancelar antes, está un poco por detrás. Tiene que empezar a quitarse mierda por delante. Es ahora mismo. Aquí necesita un poco de ayuda, pero se ha hecho consigo todo. Veremos a ver, va a empezar a dronear por su parte Tazat para empezar a generar. Ha hecho el daño que quería, empieza a meter las baterías por si acaso. Veremos a ver, empieza a plantar más accesos. Se va a tirar muchos fanáticos seguramente. Ha visto lo que tiene por detrás. Ah, madre mía, sacando a los inmortales observadores. Lo vemos, se planta un blink. Veremos a ver cómo lo hace. Pero mientras tanto Tazat tiene que recuperar ese momento de socavón que ha tenido, ¿no? Porque madre mía, está por debajo, aunque tenga mulas. Aún otra dije, me escuché, mulas OP. No sé yo si será verdad. Pero bueno, por su parte, está aquí. Aquí tiene una refinería que no está generando ningún tipo de tal, pero necesita más VCs. Y empieza a sacarlos. Ha sacado como si no fuera un mañana. Necesita recuperar algo mucho de doneo. Por su parte, está bastante bien. Estamos aquí a 60, a 51, a 23 de su play. Muy por encima, prácticamente casi el doble. Y está por su parte sacando. Bahía robótica, chavales. Bahía robótica. Vamos a ver, colosos. Otra vez las bombas mágicas de aquí, del StarCraft 2. De los Disruptor, por supuesto. Eso sin duda, empieza a plantar estas dos gases más. Está ahorrándose mucho para la tercera. Le va a quitar este pilón porque no quiere ningún tipo de susto. Pero quítale ya esto, hombre, que no te cuesta nada, macho. Aquí están los colositos. Por su parte empieza a sacar esos colosos. Qué rico, 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 madre mía. Esto puede hacer bastante daño y no lo sabe por su parte. Y Drake le está sacando colosos. Esto puede ser algo muy difícil y le puede generar problemas. Nas, otro ejemplo, ¿qué tal? Perdió muchos curros, una pena. Si ha perdido bastantes trabajadores. Eso es, Pigón. Recordemos que estamos a 2 minutos de delay, ¿vale? Por si las cosas las respondo muy tardías. Así que bueno, ya sabéis, cosas del StarCraft y cosas de los directos. Me está metiendo más accesos este pavo, macho. Este va directamente a fanáticos, ¿eh? O sea,
Vamos a ver. Me ha tirado mucho fanático, porque no, si no me entra en la cabeza tanto acceso. Pero bueno. Por ahora tiene un coloso, tiene Starker, saca otro coloso, tiene un Immortal, una buena compu. Y tirará fanático seguramente, es que si no. Y si no te faltan, te tira más pilones, claro, hombre, está claro. Pues tiene, a ver, 3, 6, 7 excesos, chaval, madre mía. ¿Cómo le nota que le sobra dinero a este pavo? Pero por su parte empieza a sacar Hydra mucho más mula, sabe que lo tiene un poco difícil, sabe que ha perdido bastante, que no sabe lo que tiene el otro, está por detrás. Tendría que sacar alguna fotillo tal vez para saber un poquito lo que tiene y de esa manera poder ayudar un poquito. Pero fijaos, macho, la compu que tiene, aquí tiene, ya tiene los centinelas y aquí, adepta, mira, no, ha decidido sacar adepta, bueno. Vamos a ser adepta desde entonces, en vez de, yo pensé que iba a sacar fanático, vamos a ser mucha adepta. Pero bueno, está generando mucho gas, necesitará meter una tercera base. Por lo menos por parte de Eres, pero bueno. Y ahí está, con un 108 su play, va a atacar, este va a ser su endgame. Muy difícil lo tiene amigo por su parte Hydra. Con un ciclón, un tanque y esto, se lo va a comer, se lo va a comer, lo siento mucho. Pero se lo va a comer, y veremos a ver. Y empieza a meter aquí un pilón para traer mucho más las unidades. Empieza aquí el endgame. Vamos a ver, esos dos colos están haciendo mucho daño. Empieza a migrar con ya. ¡Esto GG! Muy difícil, Lo tenía muy, muy, muy complicado por su parte Hydra. Había perdido, como bien comenta Pigón, muchos trabajadores. Y, joder, bueno. Son cosas que pasan, cosas del directo, chavales. Cosas del directo. Ahí va. Pero bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que hay, esto es lo que hemos contado, ya está. No ha perdido, no pasa nada. 1-0 por parte de Platino en Héroes. Bueno, pues 1-0. Veremos a ver cómo sigue la movida, la verdad, en este sentido. Pero bueno, nos faltaría ahora, vamos a ver cómo va la situación. Nos faltaría ahora que viniera el siguiente rival, que lo vamos a ir ahora mismito, que ya están aquí preparados también. Sería Cranon de los Platino Héroes contra nuestro gran Hemlos, el Cicuta, chavales. Nuestro gran Cicutas. Hemlo vuelve con Zerg. Madre mía, qué ganas. Y por supuesto, va a envenenar a su rival Cranon. Que un poco más y se llama Granon. Veremos si tenemos a él. Ya está Hemlo ahí preparado para la partida. Pero aún falta su rival Cranon. Veremos a ver si en un momento dado ya volverá. Y eso, pero bueno, ahí estamos muy contentos. Vamos a ver cómo va generando todos estos datos, todas estas situaciones. Y veremos a ver, chicos, ya sabéis, estos roles aparte. Soy Diplodocus y próximamente nada vendrá nuestro compañero y aliado y supercaster aquí, nuestro gran Zanuf, que le vamos a dar mucha cañita, por supuesto, porque esto es StarCraft 2, esto es lo que se viene y no, esto no es para nosotros. Bueno, estamos esperando todavía. Falta el rival. Falta rival. Falta rival. Y mientras tanto, vamos diciendo el segundo mapa, que es Oxide. Un mapa muy, 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 muy bonito. Todo está claro. Es que online. So my second player doesn't seem to be yet. Vale, que se quede un segundo que ahora viene. Vale, Oxide, estamos aquí. Y este mapa es muy bueno, la verdad. Un mapa pequeñito. Hemlo lo ha jugado bastante, ha hecho muy buenas partidas aquí en este mapa. Y yo creo que le va a venir muy, muy bien. Y veremos, sobre todo esperando al rival. Cómo va generando todo. Y darme un segundín.
Bueno, y seguimos aquí el mapa dándole cañita. Veremos a ver, porque aún no aparece el rival de Hemlock. Creo que hay un tardío de 10 minutitos. Si no aparece, pues será la partida de este hombre, porque si no. Dice Tazat, el representante de los platinos, que nada volverá. Veremos a ver. Y bueno, en un principio será el segundo mapa, pero. Y bueno, están discutiendo un poco el tema del mapa, veremos a ver cuál pone, dice uno cuarto, dice el tercero. Bueno, esto es un poquito así lío, ya veréis, Uy, que empleita tema. Bueno, veremos a ver, porque sobre todo, ¿qué tal, chicos? Ya recordar, esto es StarCraft 2, estos roles aparte. Estamos con la escuela a tope dándole cañita a esta Viking División de la Berserker Team Leads. Ya sabéis, somos roles aparte, somos casters de StarCraft 2. Si queréis enviarnos unas felicitaciones, un beso muy grande, no lo podéis enviar tranquilamente ahí a rolesaparte@gmail.com, escribirnos por Twitch, escribirnos por Twitter, escribirnos por Instagram, escribirnos por TikTok y sobre todo escribirnos por Facebook, que no se os olvide, y en YouTube tenéis todos nuestros vídeos, todo lo que queráis, por supuesto, dándole mucha leña al tema. Y todas las partidas que estamos haciendo de StarCraft, de gameplays, de videojuegos, de dibujando, de rol en vivo. Madre mía, todo lo tenéis, chavales, todo lo tenéis en YouTube. Ya sabéis, os lo recuerdo rápidamente para que sepáis. Estamos aquí los martes con el grupo Roles Aparte, compuesto por Zafi, Cristian, Mike y un servidor, Diplodocus o Sebas, dándole cañita aquí a los gameplays diferentes que tenemos. Los miércoles está nuestro gran Master Cristian dándole mucho pie a lo que sería aquí el rol en vivo, y esta vez está con Eclipse Fade, chavales. Y luego estáis aquí los jueves con nuestro gran Zafi, un loco de los videojuegos, que está con New World ahí, que este jueves pasado dando mucha trena, y junto a los compañeros de Roles Aparte, por supuesto. Un equipo muy fuerte, y próximamente tendremos los sábados con un servidor dándole telita muy grande a dibujando otra vez, volviendo a estos videojuegos tan ricos que nos gusta. Y bueno, y veremos a ver cómo sale todo. Y chicos, aquí estamos. Sidra dice, el bug fue el fallo, una pena. Bueno, no pasa nada, los errores están para mejorarlos, y sobre todo que si nos falla algo, ya se espera la próxima. Es verdad que se ha enfrentado a un rival bastante fuerte, ¿vale? Esto hay que decirlo. Se ha enfrentado a un rival muy fuerte, que es Tazat, un MR fuerte. Y bueno. Y sobre todo que es diferente, es difícil, digamos. Y bueno, veremos a ver cómo sigue la siguiente partida. Pero bueno, mientras tanto, seguimos aquí esperando. Ya llevamos, yo creo, más de 5 minutos esperando. No llega este hombre, yo creo que se ha perdido por el camino. Ha intentado salir del trabajo Cranon, y de repente se ha encontrado con una creep que la ha evitado poder seguir. Madre mía, chavales, eso es lo que pasa. La creep se la ha encontrado por el camino, o si no, en el battle, que se echa un poco de caquita, porque sabía que se enfrentaba a Hemlock, y por eso el veneno le ha inyectado ahí telepáticamente. Veremos a ver si este hombre sigue o no sigue. Cranon, que es Terran contra Hemlock Zerg. A ver, veremos si la partida se inicia o no. Con mucha trena y junto a los compañeros de Roles Aparte. Ah, y otra cosa importantísimo. Que sabéis que dicen que las noches oscuras y sombrías de la vida aparece un pibón llamado Piguón a darte ahí tobitas. Así que ten cuidado. Si decís 5 veces Piguón en el espejo, os aparece así. ¡Uah! Así de repente. Y os mete ahí un Somanta. Ay, madre mía, qué loco estamos, qué locura es esta aquí, Diplodocus, que no sabe ni qué inventarse ya para darle tren y cañita a este día de hoy. A esta nuestra Clown Wars
de lo que sería el StarCraft. Y bueno, vamos cambiando aquí de pantalla. Sobre todo veremos a ver si todo se va generando mucho más. Estaremos atentitos para ver si todo esto se unifica de cierta manera. Algo indescriptible por su parte. Bueno, estamos aquí. Ejemplo de esperando. Hace meses que no hago ejemplo. Es un diamante 2 con 3807 MMR. Habrá bajado algo, la verdad. Y bueno, él es principalmente. Ay, perdón, me he confundido. 3767 MMR. Es un Zerg bastante bueno. Y bueno, mientras tanto esperando al siguiente. No sé, es que yo creo que se ha apartado tiempo, ¿no? Ya llevamos más de 8 minutos. Diplodocus. ¿Sabes? Yo creo que ya llevan mucho tiempo, no sé. A ver, sorry. Bueno, no sé, yo la verdad es que estoy estado viendo loco, no sé a qué lobby se refiere. Si está pidiendo comida, sí, ya veo que pide mucha comida. Pues no sé, no sé qué lobby, a ver, pero bueno. Veremos a ver. Pues nada, parece que nadie. ¿Qué cree que lo cree yo? ¿Que yo? Pasa. Casi lo he aplicado aquí. Ah, vale, no me había enterado. Ya estamos aquí. Ah, Napoli, ya estamos ahí, sorry, ok. Pues ya estamos aquí, según parece. Vale, si nada, juega la siguiente partida, que sería Napolitan contra Vesmor, porque Cranon todavía falta por llegar. Va a ser un Terran vs Terran. Veremos aquí con Napolitan de los platinos de héroes con un diamante 2, un MMR de 4106. Y lo tenemos aquí a Vesmor, chavalote, nuestro gran Vesmor de la escuela, que con un 3718 de MMR. Y vamos a darle, estamos aquí al go. Vamos a enfrentar a la Industrial Beckett. Y ya sabéis que esto es lo que dicen, chicos, que los juegos están para ganarles cuando se llegan a las finales. Bueno, esto no es una final, pero como si lo fuera, siempre están para ganar. Ya lo sabéis. A ver, Cer OP, qué raza más rota, el espejo me empaña de lágrimas, Gemlo está en el subsuelo. Ya no, el otro día un español. Bueno, estamos aquí, chavales, con la escuela Space Starcraft 2, ese Platinum. Tenemos aquí abajo, de color morado de la escuela, a Vesmor. Y arriba a la derecha, de color verde Terran, tenemos a Napolitan de los héroes. A ver, por su parte sería aquí 1-0 van. Esta vez Mor aquí dándole. Bueno, ya no, pero el otro día un español Smurf Proto me escaltaré y le jugamos el pavo hablando en el inglés, que el gran pibón que encantaba mis vídeos, etc. Qué bueno. Y le dije, ¿me estás trolando o no? Se notó que no era un guiri, era español. Total, para hacer un proxy boy. Felicidades, campeón. Bueno, hombre, lo mismo tienes ahí, compañero, gente que te quiere, pibón. Porque ya sabes que no solo eres un pibón, eres un pibón. Cacho, tío, el pibón, tú. Cacho, tío. Te cuento esto porque dije next, ni me afecta. Bueno, cacho, tío. Bueno, estamos aquí, refinería. Mete la refinería por su parte. Vesmor, aquí está cerrando un poquito. Veremos a ver qué se le ocurre hoy. Puede ir, bueno, es un TVT. Puede ser bastante divertido. Va a ir a Reaper. Seguramente también vaya a Reaper Vesmor. Veremos cuando saque un poco. Está un poco por detrás, por lo que estoy viendo. Y sacándole a la doble refinería. Por su parte, el equipo ya lo tiene hecho. Está un poco por delante. Napolitan, la verdad. Y ya está plantando aquí la fábrica. Ya si mete Starport o no.
Ahí está sacando ese Reaper. Metiendo la fábrica también. Esta vez está un poco retrasado por su parte ahora mismo. Y este va a plantar ya la natural, como es bien sabido. Y aquí me empecé a meter esa mulita. Y veremos a ver por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chavales? Esa. Aquí está. Bueno, está esperando tal vez algún segundo Reaper. Sí, para ir con los dos. Seguramente se intente meter por esta parte, por aquí. Para entrarle por aquí y hacerle un poco de daño. O en todo caso, por aquí. Pero fíjate, ahora mismo está ahí un poco mirando esta zona para que no le inyecten nada por detrás. Y si le tengo delante un par de palabaletes en la espalda y venga, felicidades campeón. A ver qué tal, ver si siempre le tocan los Terran, jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, bueno, el otro día aniquiló a su rival, Terran. Es verdad que ahora está enfrentado a un Terran un poco más fuerte que el otro. Pero bueno, esto da igual, ¿por qué? Porque va a ganar, eso seguro. Aquí está plantando, aún no está plantando natural. Mira el Starport 111. Sátero 111, un reactor. Bueno, 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 bueno. Este va a ir fuerte, ¿eh? Este va a ir fuerte. Y sobre todo aquí plantando ya su play, plantando la natural, que la verdad es nada. Y dos. Y saliendo aquí de dos en dos con el reactor de Reapers. Está ganando hacia Starport. Ah, mira, un liberador muy bien por su parte. Está ya construyendo la natural. Mete de refinería. Y aquí este hombre igual sacado de dos en dos. Aunque está un poco por delante ahora mismo Westmore en unidades, la verdad. Por lo que estoy viendo. Y aquí dependerá ya mucho de la micro. Veremos a ver cómo lo consigue este pieza, este endgame, esta partidaja. Veremos a ver cómo le empieza a generar ahí mucha tela. Empieza a quitarse ahí. Hostia, qué bien. Acaba de reventar completamente todo. Todo ese VC. Está ahí. Bueno, tiene dos Helion. Puede hacer bastante daño, con estos Helion. La verdad, no sé por qué ha oído. Bueno, ya este ciclón, tiene por su parte ya el ciclón puesto Napolitán. Y empieza a llevarse el liberador para hacer un poco de daño. Empieza a cambiarse, así que las torres va a sacar marines y por su parte los Medavac. Aquí está ya el lado tecnológico para sacar los primeros tanques. Ya tiene aquí, y no sé por qué no eleva. Vale, está mejorando comando vital. Y ahora le eleva y se lo lleva. Muy bien por parte este Helion, bueno. Vamos a ver, por aquí va el liberador escondidito como si fuera jaja puto diplo. Ahí está reventando un poquito lo que sería esta mineral. Empieza a mover, pero no tiene nada para ir. Lo único que tiene para ir es el ciclón. Y eso no puede hacer nada de daño. Aunque tiene aquí dos marines. Aunque de una hostia del liberador explota el marine. Así que bueno. Vamos a ver, empieza aquí ya a sacar este... Tiene ahí los cuervitos, empieza a sacar ya cuervos por su parte. Y sigue sacando un tanque, dos marines. Y bueno, y otra refinería más por parte de Besmor. Veremos a ver si hace ceder la compu que está aquí atacando. Empieza a llegar todo, tendrá que reunir un poquito todo. No es que esta tarde, está aquí yo. Esta parte tiene bastante bien. Besmo por su parte tiene que esperar este tanque. Te has atacado demasiado pronto. Este que se lo puede llevar. La carga está completamente. Ese Reaper tiene que plantar ese tanque. Tiene que plantar el otro. Ahí el ciclón muy bien definido. Que viene ese push fuerte. Tiene que proteger ese líder de la posición. Se puede reventar completamente. Está el cuervo ahí que va a dejar ahí unas metralletitas. Justamente para reventar el tanque. Guau, qué bien. Pero ese liberador se acaba de ir. Wow, qué daño acaba de hacer Besmo por su parte. Qué bien lo ha hecho. Y yo creo que lo tiene un poco para él. Aunque le acaba de hacer una fotito aquí. Y se empieza a plantar ya. Joder. Perdón. Perdón, chicos. Es la siestaja de antes. La natural. Y veremos a ver. Ejemplo. Si al menos le retrasa la expa. Buah. Sí, hombre. Eso es bueno. Que le tiene que retrasar un poquito todo. Y mientras tanto empieza a recuperar este tanque de asedio. Aquí ya tiene dos tanques. Ya tiene dos cuervos. Está haciendo una combo muy fuerte. Vas a empezar a sacar vikingos. Para poder que los tanques puedan atacar a más distancia. Por su parte, necesitan sacar también otros vikingos. Por su parte, Besmore, porque si no la partida se puede complicar. Empieza a sacar más barraca. Va a empezar un poco más de bio. Según él, va a necesitar bio. Veremos a ver. Porque ya tiene muchos tanques. Por su parte, aquí Napolitan ya tiene ese vikingo preparado. Eso puede hacer bastante daño, Tres tanques. Otros dos tanques por parte. Dos vikingos. Y ve muy bien. Por parte de Besmo, la verdad. Está bastante igualado ahora mismo. Ahora dependerá un poco de la macro.
Veremos a ver si cómo maquinan los dos. Ah, está metiendo ya la tercera. Esta tercera le puede salvar. Tendrá que dejársela un poquito. O si no, expandir ahora mismo como sabes, Mor. Porque si no, se le puede complicar la partida. Empieza a sacar más. Está 82 a 73 de su play. Por delante están los Napolitan de los Platino Nerves. Veremos a ver. Está aquí. Esos tanquecitos movilizando. Va a proteger. Ha sacado mucho tanque para proteger. Pero lo mismo, deja dos. Y otro dos para llevar. Y se tira mucho curro, mucho VC. Y aquí empieza a plantar. No sé si se arriesga mucho Vesmor. Plantar aquí el centro mando y luego elevarlo. Que está muy bien. Pero para la natural me viene bien. Pero yo para la tercera, yo creo que directamente tendría que plantar la tercera. Y punto, y olvidarse. Porque ese momento de que vuela pierde un poco de tiempo. Pero bueno. Bueno, estos vikingos están ahí escoteando un poco. Vigilando los vigilantes. Uf. Ha ido un pelo. Sí, eso es. Ha ido por un pelito. Esos vigilantes de los vikings. Y aquí justo va a meter la tercera en línea. Muy bien, para tenerlo controlado. Aunque también aquí no hubiera sido malo, ¿eh? Aquí te plantas un tanque aquí, otro tanque aquí. Y ya protege esta zona un poquito. Y listo. Pero bueno, también es verdad. Yo como Zerg prefiero, yo creo que ejemplo estará de acuerdo conmigo, hacer, digamos, una línea, ¿no? Y meter la tercera aquí, evidentemente. Como Zerg por el tema de la creep, que porque va a llegar mucho mejor. O eso me ha pasado. Bueno, empieza a escoger los marines. Habrá puesto un control en cada uno de estos marines. Veremos a ver. Empieza a generar mucho más tanque. ¡Wow! Mucho. 4, 5 vikingos. 2 cuervos. Y 5 tanques. 6 tanques y 2 los deja en base, por supuesto. 2 en base. Y aquí empieza, chavales. Va a meter un drop. De tengo un dropito. Va a ver cómo le sale. Lo mismo se lo meta por esta parte, que le va a hacer mucho daño. Aquí sería arriesgarse bastante. Pero justamente, ¿veis? Va a meterse ahí el drop. ¡Oh! ¡Se la acaba de ver! Sabe que le viene un drop. Tendrá que volver atrás, tendrá que proteger a los vikingos. Veremos a ver. Y va a hacer lo mismo. ¡Oh! ¡La acaba de ver completamente todo! ¡Vamos a que no! ¡La acaba de reventar a un vikingo! ¡Buah! ¡No lo puede plantar! ¡Qué dolor! ¡Por Dios! ¡Qué bien acaba de hacer ahora mismo! ¡Por su parte, Napolitan va a perderlo todo! ¡Por supuesto, veremos! ¡Esto ya puede ser GG! ¡Acaba de reventar todo ese ataque! ¡La acaba de reventar! ¡Qué bien lo ha hecho Napolitan! La verdad, sabe que tengo una tercera por aquí. Tal vez se ha arriesgado demasiado de meterlo aquí. Porque tenía que haberse echado tal vez un scan para ver si lo tenía. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Eso me ha dolido hasta a mí, hasta el corazón. Madre mía, está bastante serio ese apuro. Se ha perdido muchísima tropa. Ha perdido muchísima tropa, Vesmor. Qué pena, por favor. No tiene mucho para poder defenderse. Ahora le viene el endgame. Este puede ser una partida. Esto puede ser GG. Puede ser. Se puede ser trazado para atrás. Veremos a ver cómo lo hace. Empieza aquí a micra. Veremos a ver. Se tiene que ir a pushear bastante más fuerte. Empieza a atacar con esos curros, pero no es suficiente. Muy bien, empieza a moverse rápidamente. Qué bien la cabeza. Esos vikingos, ese cuervo. Oh, qué bien. Vamos a ver si va a anular. No lo anula. Va a seguir. Empieza a meterse un metralletita a esos cuervos. Y veremos eso. Puede ser GG. Madre mía, qué dolor. Empieza a plantar estanques. Qué complicado. Se la acaba de ver. Se le cuesta abajo completamente este hombre. Ah, qué dolor, por Dios. Qué putada por parte de Vesmo. Que le ha visto completamente ese drop. Le hubiera inventado ese drop. Genera mucho más actividad para él. Pero esta partida puede ser finalizada. Vamos a ver, empieza a mucha tropa, mucho ataque, mucho vikingo. Está por delante, ya no tiene nada. Esto ya es GG. ¡Guau! ¡Qué putada, chaval! ¡Qué putada! ¡Qué mierda, tío! ¡Ostras, chavalote! Madre mía, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Qué dolor de verdad, en serio. Qué putada, tío. Es que se la ha encima, la ha anulado con los cuervos y se la ha dejado. Buah. O sea, eso ha sido. Tal vez. Bueno, un scan. Sí, por si acaso, no sé que tenga la tercera ahí. Pero joder, qué putada, Se la ha visto.
Bueno, si está comentando aquí que es una putada también, ese que se había visto, chicos. La verdad es que sí, es una mala suerte. Es muy mala suerte, claro, pero bueno. Es lo que pasa estas partidas, o sea, al final, yo qué sé, pasa lo que pasa. Vale, pues nada, dicen que no ven a Crano, así que voy a jugar el mapa 4 y le. Y bueno, y ya está. Entonces el mapa 4 se tendría que enfrentar P1 contra Isaac, pero es que aquí no hay nadie. Es que tampoco está Isaac. Bueno, pues ya está, se lo lleva Hemlock. Yo creo en la partida, es que. Porque esto no es normal. Bueno, no está. Ah, bueno, ya empiezan a aparecer. El óxide. Vale. Diplodoco, Gemlo, Cranon, está ahí. Madre mía, con Cranon. Vamos a ver Cranon qué es. Cranon es un Terran contra Gemlo que es Zerg. Tienen un MMR de Zerg de 3609. Digo, de Zerg, perdón. De Terran de 4142 de MMR. Y por su parte, ejemplo, la verdad es que lleva, ya he comentado bastante, un 3800 de MMR como Zerg. Vamos a recordar que lleva tiempo sin jugar, ejemplo, ¿eh? Pero bueno, veremos, a ver, esto nunca se sabe, las partidas son así. Y bueno, los cuervos Tata, Bierzlot no lo sacó, Burton Worry, paliza Gitana XD, Jigibemon otra vez, si no sigas con el drop. Cabrón. Qué perro. Y bueno, y ya sabéis que seguimos aquí en la partida. Aquí tenemos a Lee Riva a la derecha, de color verde cera, Hemlock. Y abajo, a la izquierda, de color rojo, tenemos de los Platinum a Cranon Héroes. Bueno, pues un 2-0 por parte de Platinum Héroes. Vamos a ver cómo sale. La verdad es que es un equipo, una rookie muy fuerte. Platinum Héroes, hay que decirlo. Vale, es así de sencillo. Es un rival muy fuerte. No iba a ser fácil tampoco, ¿vale? Sabíamos que iban a jugar con muy buenos jugadores, con muy buenos diamantes. Y bueno, no te desesperes, Vesemor, que si tú hubieras metido ese drop, tal vez un scan ahí te hubiera venido bien, hubieras metido ese drop, le hubieras hecho muchísimo daño, pero muchísimo. Pero bueno, así son las partidas. Ya está. Para otra vez no sigas con el drop. En el momento que viste los vikingos, para atrás, descargando. O mierda, que voy, venga Dios. Sí, hombre, lo voy a poder descargar tranquilamente ahí, pero es que también como venía, no sé yo, tampoco es eso buena idea, ¿eh? Porque tenía toda la tropa preparada ahí también, no sé. Pero bueno, aquí los expertos y vosotros. Bueno, me empieza a escotear por su parte aquí, Cranon. Ahí el Granon en el culo. Empieza aquí nuestra gran cicuta, la va a envenenar con ese venido que tienes suyo de Hemlock, ahí. Vamos, cicutilla de mi corazón. Sabes que te queremos y sabes que te vas a llevar esta partida. Para seguir dando, porque el pigón está en el banquillo esperando. Pigón está ahí sentado. Que se empieza a relamer completamente toda la cara. Con esa lengua de 2 metros que tiene y un poco más y se baña. Para decir, Hemlock gana esta partida porque la siguiente salgo yo y lo reviento. Y lo más manos. A la quinta partida. Eso es lo que está buscando ahora mismo Pigón. Vamos, Hemlock, sabes que le puedes hacer muchísimo daño y le puedes hacer pupita. Bueno, metiendo aquí, estamos en 228. Empieza ese rip a hacer un poco de daño. Empieza a mover estos leaks. Vamos a ver si sean muchos trabajadores. Empieza, no, no sea por ahora ninguno. Pero va a ser el siguiente. Este va a ser uno. Tiene que movilizar. Está la reina. Muy bien. Qué suerte ha salido por justo la reina. La empieza con esa bombita de mierda de los Reaper que no sirven para nada. Pero bueno. Aquí está esta reina. Aquí moviendo aquí. Sacando la velocidad por su parte.
Aquí esperando a que venga el Zangno para que no meta la tercera. Veremos a ver cómo lo consiguen. Si lo consigue, ya está metido aquí la natural. Empieza ya a generar aquí, mejorando la pasta que hemos scan. Y por su parte, empieza a sacar la fábrica. Fábrica de mi corazón partido. Fábrica de mi corazón partido. Esta reina empieza a mover, sabe lo que está ahí. Pero ya tendrá otra reina aquí preparada, por supuesto. Y ya en la main también otra reina. Aquí quiere hacer un poco la pitch en lío, pero no es insuficiente. Gemlo le está mirando completamente todo lo que tiene en la entrada, pero no sabe cuánto tiene. Veremos a ver qué le hace con su aparición. ¿Quién está atacando? Pues está atacando seguramente a esta roca esta. Pues aquí está el Overlord, se lo que está en medio. La acabé de visualizar completamente. Mientras Sangre tanto está sacando el Steam Pack por su parte este Terran. Ya con esta llevada de perros con velocidad. Ejemplo en su play. Va a hacer un poco un ataque, un push. Veremos a ver, pero son bastante marines. Yo no sé si va a ser suficiente. Tendrá que meter la polla y Liz rápidamente corriendo. Se la acaba de meter, no le ha hecho mucho daño. La verdad, ha visto que se había puesto ahí un poco de seguridad. Y ¡ay! Se está retrasando. Bueno, se está llenando un poquito de las cosas. Wow. Esa bombita de los cojones no ha hecho completamente nada. Mientras tanto está plantando la tercera. Veremos a ver cómo lo consigue por su parte. Empieza a creepear como uno tiene un mañana. El creep, creepeando. Soy Gemblot, el cicuta. Si yo me pongo a creepear, aquí tiene mucho más vitalidad estas unidades. Está sacando ya al extractor. Y más en la natural. Y la tercera ya sacando a reina y sacando zócanos. 57-62, aquí está preparando un drop, va a dropear muy bien. Si vas a atacar ahora mismo hace daño, veremos a ver. Eso es. Vamos a ver, tiene que retrasar un poquito. Veremos a ver, empieza a ir todos los curros para proteger. Mientras tanto sigue por su parte ese drop. Pero este overlord lo acaba de ver muy bien. Gelo, tienes que proteger. Aquí tiene este Reaper. Aquí pues está preparado en este terreno de los banners. Acaba de proteger completamente todo. Sube con toda la equipación del equipo de fútbol español. Aquí siendo para arriba, apretando estos banners. Tienen que se lo quiere llevar completamente. Tal vez tenga que esperar un poquito a estos banners para hacer mucho daño. Esas reinitas, ¿cuántas reinas tiene, macho? Aquí el rey tiene a sus reinas preparadas para poder protegerse. Esa tercera. Muy bien, no ha perdido mucho, pero aquí este Reaper está tocando mucho las narices. 16 drop Steam Pack. Sí, pues sí, lo ha hecho. Bueno, no ha hecho mucho daño. Se ha llevado tal vez un currillo a algunos perros, pero bueno, nada que pueda generar un peligro. Aquí ya está sacando las upgrades. Por su parte, veros aquí otro retorno de esporas por si acaso. Muy bien pensado, que no se te vaya a olvidar. No es que te saque unos Banshees y te empiece a hacer bastante daño. Aquí está sacando mucho más barracones. Va a ir a un bio fuerte. Ahora mismo había un bio tank seguramente. Y está tardando mucho en la tercera por su parte. Aunque lo está generando aquí. Tal vez ese multitasking le ha impedido, digamos, sacar la tercera. Pero bueno, no pasa nada porque ahora mismo está protegido como un Terran que se protege muy guarramente. Y aquí plata la tercera. Esto a ver, la acaba de ver todo y acaba de reventarle todo, pero bueno. Para atrás, porque si no se perderá unidades a lo tonto, Gemblot. Muy bien, Gemblot, estos van de preparado. Todavía tienen la velocidad, le falta la velocidad. Sin velocidad no son basura, pero le salen 0, coma. Ya te lo decía Pigón el otro día tomando un café. Gemlo, que no se te olvide la velocidad de los banners, que si no, no haces pupa. Veremos aquí cómo empiezan a meter callita todo. Están aquí metiendo estas mulitas. Y ese es VC, chavales. Somos roles aparte, soy Diplodoku y he estado esta partida de Clan War. Mientras metiendo la cuarta base, está metiendo, iba a hacer un poco de daño. Muy bien ese tanque suyo. Para atrás, a ver si hace daño. ¡Oh, qué dolor! Está reventando completamente todo, está perdiendo mucho. Qué buena micro por parte. Y ese split que ha hecho de banners es increíble, movilizando por todos lados para poder ya hacer todo lo posible. Se ha caído un tanque y la cara de cara y empieza a meter ya mulas porque no le queda otro. Mientras tanto está preparando el 1-1. 11 curros se acaba de llevar por su parte Gemblot. Qué bien. Ahí está la tercera llena de reinas. Aquí está el rey del veneno metiendo a sus reinas. Preparados aquí, ya por su parte
evolución del 1-1 también, que en 0 cómo lo va a tener. Y metiendo mucha más creep y tanqueando. Bueno, un bio varado de... un bio tank. Y va aquí a hacer otro drop. Otro drop, Kranon, que no se entera. Que no. Vale, pero... ah, vale, vale. Qué susto, pensaba que había una... en una vera pensaba que no había ningún drop, pero bueno. Ningún marine, me refiero. Aquí está, metido en la tercera. Veremos a ver cómo lo consigue, si hace algo. Aquí está dándose un paseo por el mundo, visitando la vuelta al mundo. Mientras tanto, ese multitasking, a ver cómo le sale por su parte a Kran. No vaya a ser que se haga un lío con los teclados y le dé a revivir, por ejemplo. Empieza a quitarle toda esa creep que la tiene muy vigilante. Esos mutitas, qué rico, esos mutas. Mucho, por aquí, pero empieza a meter a Steampack por aquí, digo Steampack. Ese multitasker aquí está metiendo ese drone. Tiene que retroceder completamente todos estos curros. Tiene que hacer mucho daño, mientras tanto empieza a pushar aquí. Empieza a plantearse en game, se lo puede llevar completamente. Qué dolor, qué daño, por Dios. Se te quita todos esos curros, cómo empieza. Oh, tiene que volver con muchos banners. Mientras aquí empieza a proteger. Esa protección lo que quiere, venga, llévate esos mutas, ese tanque que lo necesitas. Antes que te quite todo, muy bien. Buah, qué dolor. Qué bueno he hecho ahí, protegiéndose. Y ahora quitándose en medio. Buah, se ha protegido bastante bien, pero sabe que tiene los mutas. Los mutas era una cosa para poder, digamos, para poder sorprender, pero bueno. La tengo que sacar. Mientras tanto, empieza aquí a meter ya más torretas. Y veremos a ver por qué empieza ahora su push. Me has hecho tú ahí, me has metido en la llaga. Yo te meto otra cosa en el recto. Eso es lo que le estoy haciendo a Hemlot. Y se lo va a meter tranquilamente. Empieza aquí a meter muchas barracas, porque se ha quitado mucho bien por esos mutas. Que los mutas se deshacen con tanto marine. Pero tiene aquí los banners. Lo mismo, yo quise sacar unos ultras. Mientras está metiendo la quinta base. Estaba creando bastante bien al minuto 10-10. Que mamón, hoy va a por mí. Ja, 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 ja. Va por mí. Hombre, es que Pibón eres un crack, tío. Porque me caes muy bien, tío. Está aquí metiendo esos banners. Y por su parte, esto se lo puede comer perfectamente. Está metiendo un buen split aquí, movilizando un poco en grupo lo que sería el tema de los Terran. Esta piedra está molestando un poquito por aquí. Y ese Steampack que acaba de meter. Qué bien lo ha hecho. Pero se puede llevar completamente esta cuarta, ¿eh? Así que necesita protegerla. Sabe lo que tiene ahí. Esto se lo podría. Mientras tanto, aquí le está metiendo otro multitasking. Este Terran es muy bueno, la verdad. Está haciendo bastante daño. Y ahora vamos a ver si empieza a proteger, porque empieza ya, la que ha dejado su play, la que ha reventado completamente esa corta base, no tenía nada que hacer. Por supuesto, está protegiendo aquí, veremos a ver, aquí tiene mucho más banner, necesita sacar más banner para llevarse completamente toda esa bio. Tiene que haber que split hace. ¡Ah! ¡Oh! Se la acaba de llevar completamente todo, muy bien. ¡Oh, qué dolor! Movilizando por aquí estos. Aquí empieza a meter otra vez la hora que será la quinta base. Se acaban de reventar. Veremos a esta base. La tiene bastante despoblada. Esto parece África, chavales. No tiene mucho más ahí. Empieza a quitarse todo. Empieza ahí a dejar lo que sería mucho. Muy bueno. Sí, está bien, pero no. Pues sí, al final se lo ha llevado, ¿eh? Qué cabrón. Qué bueno, lo ha hecho muy bien. Pensaba que se iba a ir completamente todo ejemplo, la verdad. Ha hecho la pupita y se pira ahí. Así es cuando te dejan, macho. ¡Uah! Mucha bio, Mucha bio. Está de ahí de esas cuatro barracas. Fíjate que un reactor. O sea que saca bastantes unidades. ¡Uah! Tiene una compu bastante fuerte. Necesita algo más. Necesita tal vez necesitar un poco de lurkers. Ya sabes que... esto lurkers estamos ya casi al 3-3 por parte de Hemlot. Veremos a ver, bastante complicado. Tiene muy pocas unidades ahora mismo. Hemlot está muy por detrás. Aunque tiene 2200 de mineral. Pero bueno. Se lo voy a completamente a sacar otra baraca más. ¡Ah, amigo! Ahí estaban los ultras. Ese dolor. Pero bueno, no ha hecho lo suficiente. Está sacando otra vez los mutas. Otro multistacking por aquí. Qué bueno este. La verdad es que lo está haciendo muy bien el Terran, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Esto puede ser un 3-0 por parte
de los Platinum, 21 trabajadores, acá en el 23 y empiezan a subir, empiezan a generar mucho más destrozo. Buah, esto ya es bastante complicado por parte de la escuela. Vamos al ejemplo, tú tranquilo, ejemplo, que no te preocupes, que esto lo puedes recuperar. Así que veremos, a ver, vamos a ver cómo se lo plantea. Le tiene que meter todo ahí, eso es, el abrazo del oso, el abrazo de los Banner. Aquí estamos, a ver, muy bien, GG. Bueno, pues eso. Bueno, chavales. Pigos, ¿invita o no juego? No lo sé. Bueno, pues un tercero. GG, guapo, la verdad es que no le ha gustado. Pues mira, parece ser que va a haber corto el mapa. Bueno, pues ya está. A ver. Pues nada, el de la medalla, ¿no? Sería aquí. Vamos a meter a Piguón también. ¿Dónde estás, Piguón? ¿Dónde estás, Piguón? ¿Dónde estás, Piguón? Cha, 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 cha. ¿Dónde estás, Piguón? ¿Dónde estás, Piguón? Pa, 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 pa. Pues nada, go, 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 go. Estamos aquí a tope, bueno. Go, 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 go. Rápidamente vas a decir, si encuentra pico de la escuela, espera hasta el Cap 2. 3880 de MMR como diamante. Y se enfrenta a Isaac, un Protoss, con 4153 de MMR. Uf, la verdad es que era una rookie bastante fuerte, fortos. Fuerte, fortes. Chicos, ¿qué pasa? Es que, tronco, me duele mucho el juego, ¿sabes, no, loco? Y claro, tío, es lo que pasa. Bueno. Bueno, amiguitos, gente. Aquí tenemos, abajo a la izquierda, en los platineros, a Isaac. Y arriba a la derecha, de la escuela, tenemos a Piguón. Piguón. Adoro tu ser, Piguón. Pues nada, vemos aquí el 3-0. La partida de la... del pañuelito de oro. Veremos a ver cómo sale esta partida. Está aquí ya plantando el pilón. Veremos a ver, 3-0 por parte... Ya la ha ganado Platino de Eres, por supuesto, pero eso no pasa nada porque aquí Pigón va a decir, aquí la escuela no se rinde, aquí la escuela somos todos y aquí la escuela va a ganar. Por supuesto. Pues vea, go, 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 go. Y bueno, estamos aquí movilizando con este Protoss, aquí va a escautar un poquito. Por su parte está aquí el Tampi Won dándole cañita. Veremos a ver, empieza a meter. Mira, se la empieza a soltar para arriba. Ahí va a meter un fanático seguramente ahora mismo a cada punto de salida. Veremos a ver qué es lo que intenta ahora mismo. Se acaba de meterle esta sonda. Le empieza a ver todo. Le empieza a ver las braguitas a Pigón. Qué dolor, qué daño, qué go go la está haciendo ahora mismo. Perdona para la garganta, que si no, como no puedo hablar. Y aquí, ya plantando la natural por parte de Isaac.
Aquí ya su piloncito, pero si es del núcleo cibernético, lo está plantando ya el núcleo cibernético, saca de Starker, ya se acaba de fijar, ya el doble gas por parte de Isaac y Pigo empieza a plantar la natural. Vamos a ver si ya, bueno, Pigón ya sabes cómo se nos juega, plantará la refinería seguramente, plantará un poco la fábrica y luego el Starport. A ver si sacando un marine. Ah, mira, saca un marine. Ah, mira qué bien, qué inteligente por parte. Ahí le acaba de meter lo que sería un búnker, pero ya se adapta. A ver si no. Se acaba de reventar y acaba de cancelar. Le de la buena, pero se la han visto. A ver que este Reaper. Y empieza a movilizar. Oh, qué chulo. Mira, la que ha hecho la pecho un lío. Y dice, a mí no me ganas, flipado. Está aquí haciendo la competición del Adepta y el Reaper. ¿Quién es más rápido? Por supuesto es el Reaper. Eso sin duda. Ya sacando sus Stalkers por parte de Isaac. Y aquí se empieza ya a darle más onditas. Necesita más candela, necesita más mineral, necesita más tal. Oh, mira, tres barracas. Va a ir un avión fuerte. Entonces, por su parte, Pibón. Fijaos, se nos va a sorprender bastante. Ha visto lo que tiene. Y sacará en nada lo que sería también. Aquí está haciendo mucho daño. Venga, venga, pusea, pusea, pusea. Que te haga de romper un curro. Y esta delta no sirve para nada. Empieza a subir, pero bajará de nuevo. Seguramente. Vamos hasta donde llega esta delta. Ya no llega a ningún lado porque se acaba de desaparecer. ¿Y por qué se está matando a ti mismo, Pigón? ¿Por qué te matas a ti mismo, Pigón? ¡No te mates, Pigón! ¿Qué haces, Pigón? ¡No te ataques, Pigón! ¡Pero Pigón, tío! ¡Macho! ¡No te hagas daño, tío! Ya sabemos que a veces te gusta darte un poco de latigazos en la espalda, tío. Pero tú vas, tronco. Macho, joder, en serio, ¿eh? Bueno, empiezan aquí a meterse la batería de escudos. Este cinte de Leia, muy bien. Mira, va a sacar un fantasmita de un Fénix. Qué asco tengo esta unidad. Me da un asco los Fénix. Es como, yo qué sé, como si Mussolini se fuera a cagar y giñaría, macho, Fénix, tío. Como los... Qué asco les tengo, de verdad. Pero bueno, no estás hablando de lo que tengo asco, sino estás hablando de aquí la partida StarCraft 2 contra Pigón VS Isaac. Ya queda plantado. ¿Por qué? No entiendo yo. No sé si está. No sé si se le han hackeado la partida a Pigón o se ataca a sí mismo. Ah, vale, que ha sido el fantasma del Fénix. Error mío. Aquí tiene Pigón ya su. Tiene aquí Pigón su Reaper preparado. Veremos a ver cómo empieza a generar más dinero. Empieza a generar más scout, perdón. Aquí está plantando y sacando la segunda gas, más Stalkers. Bueno. En parte, yo creo que Pigón, si se le ocurra bien y ese centinela no le joden mucho, lo tiene bastante hecho, ¿eh? Más marines esta vez necesitaría. Tiene aquí ya tres barracas. Tendría que sacar. Los maradores, no sé si sería muy buena opción, sabiendo que vienen Stalkers. Más bien los marines, porque no hay ningún tipo de fanático. Pero bueno, Pigón siempre nos sorprende con cositas. Esta mina muy posicionada aquí para que no le venga nada. Como el Fénix ese de fantasma que se lo ha reventado. Y aquí sí, sacando de 3 en 3. Sacando ya lo que sería la fábrica. Igual, tanques. Más tanques y más tanques. Si todavía planta tercera. ¡Ay! Pero el que se ha plantado tercera ha sido Isaac, el Protoss. Aquí otro fantasmita, ya sabes dónde está. Aquí estás coteando un poquito este para que no venga nadie, porque si le revientan es muy poco dinero. Se podrá sorprender, pero bueno, aquí está otra sonda preparada para ver si mete tercera, pero no está metido todavía tercera, ni la está construyendo Pigón. Va a ser un push fuerte entonces, se ha tirado un maldito olín a reventar, a pushear, pero aquí está un observador mirándole todo. Mirad qué bonito, cómo le observa todo. Ahí estamos, ahí estamos. La acaba de ver la medavac. Lo mismo se tira para un drop y ya sabe lo que le viene. Aquí está. Qué bien por parte de este hombre. Ascoteando por aquí. Y ya está ahí sacando la velocidad de los cealotes. Tiene muy pocos cealotes, pero bueno, suficiente para hacer daño. Muy suficiente para hacer daño. Y aquí está esa sondita metiendo aquí ya la tercera. Ahí va a ser un push bastante fuerte. Está haciendo la tercera también por su parte Pigón.
Aquí unos cuantos marines. Veremos a ver cuándo empieza ese ataque. Porque ahora mismo están macreando mucho los dos. No saben... Bueno, el proto sí sabe muy bien lo que tiene. Porque tiene aquí este observador. Y está mirando toda esta zona. Sabe ahora mismo que va a pushear. Y le acaba de hacer un scan. Muy bien, sabe lo que tiene. Esto... Este endgame, como se lo lleve P1, gana la partida. Aparte del Steampack, le sale nada en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero ese colozo puede hacer mucho daño. Si la miquera muy bien, se lo puede llevar completamente. Vamos a ver, los tanques la plantean muy atrás. Está sacando aquí más. Madre. Mira, necesitas llevarse este endgame P1 para ganarse la partida. Porque como no se la... Como no se lo lleve, no gana. Muy bien, qué bien. Ese tanque ahí, muy bien. Push fuerte. Mucho stalker, mucho coloso y GG. Lo siento mucho, P1. Uf, chaval. Le ha hecho muy buena micro por parte de P1. Estos colosos están de daño. Necesito sacar unos colosos. Unos colosos, unos vikingos. Justo lo que está haciendo ahora mismo. Y aquí está metiendo ya, va a meter un drop. Va a hacer un poco, jarrasear un poquito las bases. Muy bien, pero mirad lo que le viene encima, ¿eh? Dos colosos, stalkers y un centinela. Muchos stalkers, ¿eh? Está por detrás de su player ahora mismo P1. Aquí está cerca de todos estos colosos. Aquí estos vikingos tendrían que hacer la micro de subida. Muy pocos marines, veremos a ver si se ve porque está metido en la cuarta base y sacando más fanáticos. Y el tercer coloso. Y aquí está esta partida, veremos a ver cómo se consigue. Muy importante, hasta que empezar a retroceder. Están protegiendo esos tanques, esos colosos. Con el Ferrum mañana. Y mientras tanto es que está esperando todavía. Tiene que empezar a dropear como sea hasta dos bases. O sea, cree que la tiene por delante la partida. Guau, qué dolor. Como hay ese tercer coloso va a ser bastante complicado. Su madre, cancha su madre. Le está metiendo mucha cañita, sus picos están cayendo como cucarachas. Ahí veremos a este, ha metido todo para adentro. Qué complicado lo tiene ahora mismo. Empieza a jarasear aquí con estos marines por su parte, pero no está haciendo el daño suficiente porque ya está a cuatro bases este hombre. Estos colos se hacen muchas veces, acaba de llegar uno, pero es suficiente porque ya empiezan a caer. Son siete, son de lo que sea, aparte de seis. Adiós, base, adiós natural. Y aquí está protegiendo un poquito y veremos a ver. Este push va a ser su último push. Joder, con P1, macho. Me gusta mucho P1 porque es un tío que nunca se rinde, de verdad. Es un tío que... Que nunca se rinde. Hasta el último segundo va a estar dando caña. Y si es posible se la lleva a la partida. No sé por qué se saca de ir para atrás. La verdad, no lo entiendo. Sí, bueno, vale, pero ¿qué son? ¿6 marines? Está para recuperar un poquito de tropa. Este prima lo va a meter en la main. Por aquí lo va a meter, pero se lo haya completamente este torta de misiles. Así que bueno, veremos aquí. Empieza a movilizar. Aquí está cogiendo ese prisma. Mientras tanto empieza a reunir mucha más tropa por su parte. Aquí, mucho. Una compu de Colossus, Starkis y Fanáticos. Qué asco de tengo esa compu de Protoss. Tengo mucha compu, la verdad. Y aquí está, metiendo ese Marauder y 6 marines. Va a hacer que debo hacer la cadera de este observador. Lo que tiene, pero le da igual, exactamente igual, porque sabe. Pensé que iba a volver, Pero por su parte, está aquí moviendo. Va a ver si tiene tercera, porque es lo que le preocupa. Mientras tanto, empieza aquí a meter este drop. Ha hecho bastante daño, se ha ido 4 trabajadores. Y logra meter aquí, mientras tanto, sigue sacando mucho más accesos. Este tío parece que tiene rebajes en el Corte Inglés. Le han metido muchos accesos por delante. Y aquí está prima metiendo fanáticos, para jarasear un poquito, pero bueno. Estas dos bases lo tiene bastante ahogado a P1, con esos arcotes mucho daño. Bueno. Esta partida, este endgame, el tercer endgame, veremos a ver cómo acaba. Aquí ese split. Esa micro muy buena por parte de P1, madre mía, eso se está llevando por delante, los centinelas están protegiendo. Esos son muchos arcontes, esos arcontes con tres arcontes. Se ven con un comando de marine, pero vamos a ver cómo empieza a conseguir. Empieza a meterse para adentro, se va a reventar completamente todo. Veremos a ver, es insuficiente porque eso sube da igual, porque ataca la zona. Estos colosos, veremos a ver, P1 muy bien por su parte, aguantando. ¡GG!
Pues bueno, muy bien las partidas. Ha sido un equipo muy difícil, la verdad, tengo que decirlo. No un equipo difícil, ha sido un equipo fuerte. ¿Vale? Y bueno, y al final pasa lo que pasa. GG, in the next match, no verás el siguiente match. Claro, cuando ganas te quedas ese sitio. GG, muy bien, qué buenas partidas. Sois unos cracks. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos veremos en la siguiente. Pero bueno, se ha quedado ahí. Uy, perdón. Bueno, yo creo que así sí. Vale, un 4-0. Bueno, 3-0. Pero me pongo 4 para poner algo. Bueno, ya está. Muy buena partida por parte de los Platinadores. Era un rival muy, muy, muy fuerte. Es más, creo que están ahora mismo primero de grupos. La verdad. Y bueno, y así está la situación, la verdad. Pero bueno, la escuela la ha hecho bastante bien. Con todo, digamos, con todo este equipo que tiene. La verdad es que tiene un equipo bastante fuerte en la escuela. Pero bueno, ha hecho mucho daño. La clasificación estaría por parte, estaría Platino Negro, estaría en tercera posición. La escuela está en quinta posición. Ha ganado una, ha perdido dos. Y Platino en Héroes. Bueno, ahora ha ganado una. Ya ha perdido dos. No, no ha ganado. No sé. Bueno, está Platón ahora mismo primero. Vamos a ver cómo sale lo demás. Y bueno, y esta es lo que queda, chavales, de roles aparte. Muchas gracias por seguirnos. GGXD dice. XD para ti también, Juan. Bueno, chicos, pues estos roles aparte, soy Sebas. Hemos castado hoy la partida de Platinum contra Escuela Española StarCraft 2. Por desgracia la escuela ha perdido, no pasa nada chicos, esto es así, las partidas son así y bueno, y muchas gracias a todos, ya sabéis que soy Sebas, Diplodocus, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok, aunque lo tenemos un poco, digamos, ahí en plan desértico, pero bueno, no pasa nada, seguimos aquí. Vamos a darle cañita. La siguiente semana estará dando otra vez otro castillo ya con nuestro amigo Zandulf, dando aquí su versión de su voz, esa tan voz tan bonita que tiene. Le he echado de menos en el día de hoy. Por temas de trabajo no ha podido. Pero bueno, así son las cosas, así lo hemos contado. Aquí es todo esto.